Bueno, yo creo que sí, que ha sido una apuesta también un poquito a más medio-largo plazo, por supuesto con el objetivo de ganar el campeonato, pero también por seguir creciendo, o sea, no pararnos donde estábamos y apostar por jugadores jóvenes, por jugadores que sean jugadores estandarte de la organización durante muchos años, que podamos apostar por ellos. Yo creo que es un poquito una mezcla, conseguir competir y ganar la liga a la vez que rejuveneces el equipo. Bueno, yo creo que además el trabajo sobre todo muy, muy duro fue el de preparación de la Liga de las Américas, o sea, salía casi a doble diario, prácticamente no descansamos. Entonces, yo creo que esa preparación ahora un poco nos tiene que dar sus frutos en la LPB. Y ahora un poquito tenemos que ir dosificando para llegar bien a la liga, porque ahí hicimos una carga grande. También ir integrando a los nuevos jugadores que van llegando, Marcus, que ha llegado hoy, a Kevin Niño, a Windy, ir un poquito ajustando esas nuevas piezas en el equipo para que todos vayan siendo conscientes de esa filosofía que es que nuestra defensa es fundamental para poder ganar un título y luego que también el trabajo colectivo, el juego en equipo es muy importante para nosotros.